¿Qué pasa, gente? Buenos días. Hoy son las 8 de la mañana. Estamos por la calle. Ya sé que es un formato muy distinto al que trabajo por lo general, pero hoy tenemos una misión. Hoy venimos en búsqueda de un pase para poder ver Transformers One antes de que se estrene. Vine a una plaza, se supone que es todo un proceso, y ahorita lo vamos a poner a prueba a ver si lo conseguimos. Y además, también tenemos noticias respecto a la película y respecto a algunas series que andan por ahí circulando en internet, ¿no? Algunas noticias, algunas cosas muy buenas y algunas cosas muy malas. Pero bueno, simplemente es eso y ahorita les pongo un poco más de contexto. Y para comenzar las noticias del día de hoy, tenemos que Earth Park finalmente sí será cancelada. No se ha dicho como tal de manera oficial y todavía me parece que tenemos Earth Park para un rato, para el 2026 máximo. Pero sí sabemos que va a ser cancelada gracias a unas listas de figuras en donde tenemos algunos personajes que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero tenemos que, bueno, la serie de reemplazo se va a llamar Transformers Cyberworld. Ya sé, los escritores no piensan mucho estos títulos, simplemente juntan dos palabras, cyber y alguna pendejada, y ya con eso tienes pum, serie nueva. Y pues efectivamente esto confirma que Earth Park será reemplazada. Todavía hay algunas cosas que están al aire, como por ejemplo este modelo de Prowl que sale en alguna de sus figuras, que pues es un render. No se sabe si va a salir en la temporada que ahorita está en emisión. Me parece que hay una temporada en emisión. Y tampoco se sabe si este diseño de aquí, que aparentemente va a ser Mirage o se espera que sea Mirage, tampoco sabemos si va a aparecer este render, ¿no? Entonces pues sí, lamentablemente van a reemplazar Earth Park. Espero que puedan concluir su historia de la mejor forma posible, porque yo entiendo que si planean una tercera temporada, pues a lo mejor cerrar cabos sueltos va a estar difícil, pero esperemos que salga bien y probablemente estemos en directo reaccionando a la serie en final de temporada, no lo sé. Veremos cómo se desarrolla ese evento, ¿vale? Y se preguntarán, ¿cómo es que conseguimos el pase para ver la película antes que todo el mundo? Pues es muy fácil, depende de dónde estés en la Ciudad de México, pero hasta donde yo tengo entendido, en la Ciudad de México tienes que buscar una plaza de la cadena Galerías. Por ejemplo, esta de aquí enfrente es Galerías Insurgentes, y simplemente gastas como 500 pesos en cualquier tienda de la plaza, presentas tu ticket y te dan una entrada, un boleto especial para ver una función primeriza, una función pues que va a salir tiempo antes de que se estrene de manera oficial. Voy a enseñarles ahorita, si entro por allá, voy a enseñarles los pósters de cómo es que lo promocionan y todo eso, y más o menos el proceso. Si nosotros caminamos alrededor de la plaza, vamos a encontrar por todos lados este tipo de anuncios, de estandartes en medio del lugar, que promociona pues la premier, digamos, no de manera oficial, de lo que es la película, es por parte de la plaza, y dice: te invitamos a la premier exclusiva, presenta un ticket de compra de 500 pesos en cualquier tienda, o sea, en cualquier parte de la plaza, lo presentas en uno de los módulos que están por ahí arriba, y te dan pues una especie como de póster, estandarte, lo que sea, un boleto para poder ver la película. Este es un proceso que ya hice el año pasado con Transformers Rise of the Beast, y ahorita lo están repitiendo en esta plaza, así que bueno, por el contenido, porque sabes, es importante verla antes. Vamos a ver si podemos conseguir algún boleto, algo pues para poder ver la película antes. Entonces, primeramente tenemos que preguntar si aún hay cosas disponibles, y segundamente pues comprar algo en la tienda. De este lado hay un Liverpool, entonces a lo mejor algún juguete, un Funko Pop, un coleccionable, no lo sé. Y ahí al fondo hay un Toys R Us que todavía no abre, pero pues si llega a abrir eventualmente, pues podremos entrar a ver qué pedo, ¿no? Entonces, a ver qué conseguimos. Luego, respecto a la película de Transformers 1, tenemos cosas muy, muy interesantes. Y es que, bueno, para empezar, se han filtrado un chingamadral de pósters. Les estaré dejando aquí los más interesantes a nivel visual que han salido, que los que más me llaman la atención. También salieron estos coleccionables del cine, que tenemos aquí como una especie de llavero de Optimus y de Bumblebee. Y tenemos unos vasos feos, unos vasos terriblemente perturbados con esos ojos. No sé en qué están pensando los diseñadores, yo de verdad no entiendo. Se ven horribles. El Optimus y el Bumblebee, olvida, me hables. A lo mejor estaría chido conseguir uno por la gracia, ¿no? El Optimus ahí está, se ve interesante. Yo qué sé, están feísimos. Esos ojos. También por ahí se filtró que llegará un estudio series de Elita One, de la película de Transformers One. Ya sabemos que tuvimos hace poquito al Optimus Prime de Transformers One. También por ahí se filtró a D16 o Megatron. Y bueno, aparentemente va a salir una Elita One próximamente. Ya se filtró, pues como les digo, en las listas. Entonces espérenla, sobre todo por Amazon, que es lo que más rápido entrega. Y respecto al tema del doblaje, que ha sido un tema pues bastante interesante, la última vez que yo los actualicé de ese tema es que iban a hacer una segunda oleada de campaña para regresar a la voz original del tráiler de Bumblebee, de Megatron, y pues efectivamente se hizo el hashtag. No fue tan popular como lo fue el primer hashtag, de hecho como que no se notó tanto entusiasmo, y a eso súmale que por las mismas fechas la gente empezó como a hacer un review bombing de la película, criticándolo en México específicamente de manera negativa. Se me hizo muy pendejo, pero tampoco fue la gran cosa, o sea, no había muchas críticas, fue un tema
forma X, al final bombardearon positivamente la película. Pasamos de tener un 8 a un 6 a bajar y luego subimos a un 7.5. Y luego quitaron el score de la página de IMDb, entonces ahorita la película está en blanco. Entonces entiendo que como todavía no ha salido, pues es normal y entienden que, oye, están haciendo cosas turbias aquí. Bueno, no turbias, a ver, cosas malas, ¿no? Con los pinches reviews se nota que están pendejos, ¿no? La gente. Entonces, bueno, pues ahí quedó ese tema. Pero ahí no acaba el tema, y es que por las mismas fechas, que fue como 2 días después del hashtag, hace como 3-4 días de que estoy grabando este video, ITZY subió un puto videísimo a la página de Twitter, el cual simplemente es un video de 6 segundos que dice gracias, y literalmente dice: este video es solo para decir muchas gracias por su apoyo, y ya, es todo lo que dice. Y la gente está teorizando de que, oye, a lo mejor tiene que ver con la campaña del doblaje y todo eso, y yo por ahí lo veo, pero también puedo ver que simplemente está agradeciendo que pues se le quiera tanto en redes sociales, que hayan demostrado todo este apoyo. Pero la cosa no termina aquí, y es que este mismo video que subió a Twitter, lo subió a Instagram, y en los comentarios obviamente le pusieron pues ahí retroalimentación, ¿no? De qué está pasando, y uno de los comentarios dice: ojalá se refiera a la película de Transformers, deseo que sí sea Bumblebee. Bueno, está mal escrito, ¿no? Pero tiene un corazón del mismo ITZY. Y más abajo hay más más comentarios obviamente demostrándole su apoyo, hablando de Transformers One, de Tony Stark y todo eso, porque pues es la voz de Iron Man, y también tienen like en sus corazones. Entonces, a ver, la gente está teorizando de que a lo mejor y le llamaron para hacer el doblaje y por eso está feliz, y yo de momento mantengo mis expectativas tranquilas. Pero es que aquí no acaba la cosa, y es que Eric Slim, el cual es la voz de Megatron, simplemente subió un tweet que dice: cuando no sepas qué ponerte, ponte contento. Y ya la gente se volvió loca, no sabemos si ganamos, no sabemos si perdimos. Me parece que Paramount ha subido algún que otro clip reciclado con entre las voces de ITZY, entre las voces del otro güey. Entonces no sabemos si ganamos o si perdimos. De todas formas, pues yo mantengo ahí, esa es la noticia, tipo los dos subieron algo referente a agradecimiento a la comunidad. Entonces, a ver, la noticia es esa, ¿no? De que subieron agradecimiento, no sé, pero lo subieron al mismo tiempo y justo después del segundo hashtag. Entonces, 50-50, dejémoslo así. Puede decir que sí hayamos ganado, que les hayan llamado para un redoblaje veloz, o puede ser que estemos jodidos y simplemente nos están agradeciendo y pues no importa, los queremos mucho. De todas formas, yo dejo ahí las conclusiones y ustedes piensen lo que quieran. Por cierto, muchas gracias a Mr. Coco, que me ha estado mandando toda esta información en los días que va saliendo. Entonces, nada, gracias, un crack. Vamos aquí al Toys R Us a ver si encontramos algo de 500 baros. Obviamente viene primero a la sección de Transformers, y no me vas a creer, pero aparte de lo de toda la vida, ya hay mercancía de Transformers. Bueno, mira, aquí tenemos a Optimo Primo, Boom Leve, One Step, Arachnid, who the fuck is this, Wheeljack. Ok, oye, hay cositas, hay máscaras, que bueno, son de toda la vida. Estos cabrones que nunca se van a vender, este o específicamente. Y acá tenemos obviamente Studio Series, Earth Park, que uff, es de Earth Park. Y un poco de Rise of the Beast. Vamos a ver cuánto cuesta. Mira, vemos los precios. Overpriced, amigo. 700 varos. Un Studio Series también. 700 varos. Oye, vamos a ver. Esto es de Transformers One, el óptimo. También 769 varos. Oye, todo está muy overpriced, ¿eh? Como que no terminamos comprando nada. Vamos a terminar comprando un cosito de estos. Un One Step Changer. La cosa es que necesitamos mínimamente 500 pesos, que son como $25. Y todos los Transformers están como en $30 o un poco más, en 35. Entonces habría que ver, dar una vuelta otra vez para ver qué encontramos. Pero primero a ver si está la promoción disponible, obviamente. Ey, 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 ¿te está gustando el video? Yo sé que sí, así que ¿por qué no me ayudas con un like en este video? Una suscripción, que mucha gente que me ve no está suscrita, eso me ayudaría un montón. Y si te interesa Ninjago, ojo, yo te recomiendo que vayas a ver el video pasado, el último que subí, que también te lo dejo en la descripción y en las pantallas finales, no te preocupes, porque es un video hablando de la temporada 1 de Ninjago, al cual le dediqué muchísimas horas, estuve 15 días tratando de subirlo, finalmente lo pude subir, y me ayudaría mucho que lo apoyaras para que pues pueda crecer el video, llegar a más personas, y poco más, yo te dejo, continúa con el video. Continúa. Luego, la página oficial de Takara Tomy en Twitter, bueno, Takara Tomy, Transformers, Hasbro y todo eso, ya sabes, ¿no? Pinche cuenta en japonés, subió un video referente a los 40 años de Transformers, en donde se supone que están trabajando en algo. No sabemos exactamente en qué, la gente está teorizando que van a ser posibles figuras. Y en este tráiler vemos cosas muy interesantes, como por ejemplo al Optimus Prime de Transformers Animated, el cual está utilizando su jetpack, lo cual es muy interesante. A lo mejor hacen alguna figura, ya que tenemos al Optimus de
de este último Optimus que salió. A lo mejor le hacen un upgrade con el jetpack. Si hacen eso, espero que sea mucho mejor que el que tuvo DNA, que no está mal, pero si quieren que venda, tiene que ser muchísimo mejor que ese. También más adelante en el mismo tráiler sale este personaje que no estoy seguro de quién es. Podría ser Goldbug, que fue como esta reencarnación de Bumblebee con colores más negros y amarillos y así de G1. O también podría ser el personaje Sunstreaker, que también me parece que tiene ese mismo paleta de colores, no estoy seguro, pero está sosteniendo una especie de Matrix de liderazgo de color dorado y arriba está Rodimus. Bueno, está Hot Rod, pero probablemente ahí sea Rodimus Prime porque también está sosteniendo una Matrix. Y si nos damos cuenta, en la parte de atrás de ambos personajes hay una especie de piernas gigantes de un personaje que no sé identificar, pero el cual no terminamos de entender quién es. Si ustedes saben quién es, pues sería genial que me lo dejaran en los comentarios. Y bueno, más adelante en el tráiler simplemente vemos a Optimus, a Megatron peleando diferentes encarnaciones en este estilo de animación japonés que me gusta muchísimo. Y se vienen cositas, probablemente lleguen figuras exclusivas, entonces preparen la cartera, la morralla, porque a ver, las figuras van a ser caras, ténganlo por seguro, van a ser caras. Muy bien, ya pasaron las horas, estuve perdiendo el tiempo, fui al gimnasio para matar pues un par de horas, hora y media y así, porque pues era muy temprano, ahorita son más o menos como las 11 en punto, 11 y cachito. Y ya descubrí que sí todavía hay boletos para la función, entonces al menos en esta plaza, si estás viendo este video, chance y no, alcanzas un boleto. Y ahorita me dirijo al Toys R Us, que ya abrió, para poder comprar algo de 500 pesos aproximadamente y canjearlo por el boleto. Y volvemos a la siempre confiable sección de Lego Ninjago. La vez pasada compré uno igual, pero lo devolví. Y en esta ocasión no sé exactamente qué comprar. Mira, hay este, pero es de 499, me falta un peso. Entonces, pues este no. Probablemente sea este y este, porque sabes, la pieza del cabello es que es exclusivo, bro. Mira, 2.59, este también sale un 2.59. Tienen precios de Liverpool, todo tiene precios de Liverpool. Y eso me jode porque Liverpool lo sobreprecia un chingo. Este tiene descuento, estos dos, pero este ya lo tengo. Este no lo tengo, pero este no me llenaría el precio, porque son 2.79 menos el 20. El 20 termina siendo como 2.29, entonces no me termina de convencer. Este dije, se ve bien, está cool, 4 minifiguras, 20%, y mira, casi 1,000 pesos, un puto más 4. Entonces va a ser este, con Arin, el personaje, y Zane, con su pelito exclusivo y esta chingadera. No es un plus 4, entonces, a ver, no termina siendo tan infantil. Yo digo, funciona, estos dos, van a ser estos dos, y ahorita hacemos el cambio. Mira, aquí ya tenemos el ticket del Toys R Us, 518 pesos, con esto me basta, con esto funciona. Aunque estoy viendo que ahí enfrente ya no hay nadie, entonces bueno, tocará esperar a que regrese, supongo. Y más que efectivo, gente, ya tenemos la chingada tarjeta. Aquí tenemos el ticket, un poco de datos de si te invita a la premiere, es un 2x1, tal fecha, va a ser el 8 de septiembre, domingo. Me parece que es a 4 días o algo del estilo de que se estrene el filme, o una semana. Pero ya tenemos el papelito, la verdad que está muy bonito. Voy a tratar de replicarlo porque no te dejan quedártelo, me pasó con el anterior. Entonces voy a tratar de replicarlo en este con papel grueso y todo eso, para ver pues si podemos mantener el recuerdo, pero básicamente ya estamos. Estarán viendo mi reseña de la película en los próximos días, a partir del 8 de septiembre. Y como última noticia, tenemos una especie como de calendario que se filtró, el cual se llama 5 Year Storytelling Roadmap de Transformers, el cual básicamente es lo que planean hacer con la marca desde el 2024 hasta el 2028 o 29 más o menos, ¿no? Y en este roadmap tenemos cosas bastante interesantes, y es que como podemos ver, en 2024, por parte de las películas que van a salir, sabemos que tenemos Transformers 1, va a salir dentro de muy poco, dentro de menos de un mes, y más o menos para el 2026 o por esas fechas, se espera tener otra película live action referente a Transformers. Probablemente esta película que llevamos arrastrando desde que se terminó Transformers Rise of the Beast, que es esta de colaboración con G.I. Joe. Entonces, bueno, tenemos contenido al menos de películas para dentro de un par de años más. Entonces, todo tranquilo de esa parte. Luego, por la parte de las series, tendríamos la temporada 2 de Earth Park, la cual, de manera muy curiosa, se va a retrasar o se va a dividir en 4 partes distintas. La primera parte, que fue la 2A, la tuvimos en este año, y la segunda parte, 2B, también la tendremos en este año, pero la tercera parte y la cuarta parte de la temporada la tendremos para el año 2025 y para el año 2026. Entonces, por eso es lo que les decía hace rato, de que todavía queda Earth Park para un rato, para el 2026 como mínimo. Luego, como podemos ver, en 2027 y 2028 saldrá la nueva serie, o al menos será como el reemplazo, esto que dice Animated Kids series de Transformers y tal. Eso, esa va a ser pues la nueva serie, que se llama Cyberworld, y veremos qué tan buena está. La juzgaremos pues si seguimos vivos, ¿no?, para el 2027, pero bueno, eso por una parte. Luego, por la parte de Digital Gaming, hay
hay cosas muy, muy extrañas. Y es que tenemos ahí algunos títulos, como por ejemplo el de OG, el de Mob Control, que no tengo idea de qué son, pero probablemente sean colaboraciones. Y una colaboración con Minecraft. No entiendo cómo va a ser una colaboración con Minecraft. No entiendo por qué, por ejemplo, no sale la colaboración con Overwatch, que salió hace poco. Pero bueno, va a estar programado para el 2024. Veremos cómo funciona eso. Y se supone que para el 2025 tendremos todavía el juego de Transformers Reactive. Ya saben, este juego que llevamos esperando años, que no hemos escuchado absolutamente nada. Pues se supone, ¿no?, que en 2025 escucharemos algo de él, si no es que lo lanza, ¿no?, entre comillas. Y pues poco más, con eso terminamos la aventura del día de hoy. Con eso terminamos las noticias que han salido en esta última semana. Yo sé que no he subido tantos videos referentes a Transformers, pero es que tampoco creo que todas estas noticias dieran para un video en específico. Es mejor esperar a que salgan todas de poco a poquito y juntarlas en un video veloz, rápido como este, y pues un poco dinámico, ¿no? Voy a ver qué tal funciona esta dinámica de una historia, otra historia, a ver qué tal funciona. Y pues poco más, gente. Recuerden que si ustedes quieren conseguir su pase para ver la película antes en México, vayan a una plaza de la cadena de galerías a ver si pueden conseguir pues todavía el boleto. Yo no sé si ya se habrán acabado para el día en que están viendo esto, pero ahí no pierden nada en intentarlo. Vayan a una plaza, galerías, al mediodía más o menos, que es cuando llega el encargado. Oye, todavía tienes promociones de esto, gastas tus 500 pesos, te dan tu boleto y ya, si tú quieres, regresas el producto que compraste. Eso es lo que yo hice el año pasado con Transformers Rise of the Beast, pero este año decidí no hacerlo, preferí quedarme con los Legos porque puedo guardar para mi cumpleaños, que ya va a ser dentro de poco, así que bueno, yo sé que no les importa, pero lo quería mencionar. Yo con esto me despido, gente, espero que les haya gustado. Estén pendientes por si sale alguna noticia más importante, ya sabes, en la pestaña de comunidad. Yo suelo subir un poco de todo, así que pues nada. Y también les quiero pedir antes de irme que si pueden apoyar el video de Ninjago que subí el día de ayer, del día que estoy grabando esto, para apoyarlo, para que el canal pueda salir, ¿no?, como de esta burbuja de Transformers, porque sí, me gusta hablar del tema, no me canso, pero también me gusta hablar de otras cosas y me molesta que otras cosas no tengan la repercusión que, por ejemplo, tiene Transformers. Esto del monotema, el canal monotema, no me gusta tanto, entonces vamos a tratar de, bueno, con su ayuda, me gustaría tratar de convertir este canal no en un canal de Transformers, sino en un canal que habla de cine o de animación o cosas del estilo, ¿no?, cosas de entretenimiento. Yo con esto me despido, gente, nos vemos en el siguiente video, y pues nada, dejen su like, comenten, y pues ya, chao.